It's the award-winning radio program. Relax and enjoy. And now your host. Hi all. We want to welcome you to the new segment of A Voice in the Desert. It's titled Manna from Heaven. In this segment, we will share with you some short nuggets of the Word of God. This segment is done with the purpose that you might have a time with the Word of God for those brief moments when you need to hear from God or you just need some rest time in the Lord. Different from our podcast that goes more in detail into the Word of God, the segment Manna from Heaven are brief and intended to expand your knowledge of God and your intimacy with His Word on a more frequent basis. We pray that it's edifying to your walk with Jesus Christ. God bless. Hola, bienvenido al segmento Maná del Cielo. Este es un segmento de La Voz en el Desierto, de un mensaje breve, pero preciso y profundo sobre la palabra de Dios. La diferencia de este segmento es que la palabra va a ser un poco más corta y más cortante, a la diferencia de nuestros podcasts, que son de por lo menos media hora, 45 minutos, y que son bastante edificantes. ¿Okay? So, el tema de hoy que vamos a hablar se titula Orgullo te costará todo. Y vamos a empezar con las Escrituras de Dios. Vamos a ir al segmento Ezequiel 28, que describe la rebelión de Lucifer de tal manera: tu corazón se alzó, te sentiste orgulloso por tu belleza, corrompiste tu sabiduría por tu esplendor. Es el versículo 17. El corazón de Lucifer se engulleció por su belleza, y esta fue la razón por la que fue expulsada de la montaña de Dios. Creo que es de vital importancia para todos nosotros darnos cuenta de que el primer pecado en el universo no fue el asesinato, no fue el adulterio, sino el orgullo. ¡Wow! El orgullo. Fue el orgullo el que produjo la rebelión. Además, fue el orgullo que surgió de las bendiciones de las cuales Dios mismo fue el autor. Fue Dios quien le dio a Lucifer su poder, su autoridad, su belleza, su sabiduría. Todos esos fueron regalos de Dios. Sin embargo, la actitud equivocada de Lucifer los convirtió en instrumento para su propia destrucción. Ahora miro hacia atrás durante más de mis 20 años de servicio como cristiano, desde que lo hice, y me sorprende que nos demos cuenta y continúo viendo que los hombres y mujeres llamados y equipados por Dios aún cometen el mismo error trágico que Lucifer. Recordemos continuamente a un pastor chino que pasó más de 20 años en prisión por su fe. Él dijo: he visto muchos cristianos tener un buen comienzo, pero pocos tienen un buen final. Con cuánta rapidez y facilidad, como siervos de Dios, tenemos a olvidar que todo éxito en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro ministerio, debe llevarnos a humillarnos ante de Dios. ¿Por qué? Porque la respuesta al favor inmerecido de Dios es inmenso. El orgullo nos destruye. Y es algo con lo cual vamos a tener que estar batallando constantemente mientras estemos en este mundo, mientras estemos en este cuerpo carnal,
Vamos a tener que estar luchando con esto, pero debemos de siempre recordarnos que todo bueno, toda bendición, toda acción buena viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No se olvide de eso jamás, porque sin Él nada podemos hacer. Mi nombre es César y soy una voz en el desierto. Dios los bendiga. Christ, you can also follow us on Twitter, okay? And our handle on Twitter is A The Desert. That's where you're going to find the voice in the desert at the handle A The Desert. Okay, so follow us there so you can get our tweets throughout the day and some encouraging messages. You can also listen to our podcast in iHeartRadio. All you have to do is search for A Voice in the Desert and like us there and put us down as your favorite. And you can listen to us on your daily commute as you're going back and forth in your car and listen to us at your leisure or at your home. Okay? If you think that was enough, we got another surprise. You can find us at iTunes, okay? On Podcast iTunes, just search for A Voice in the Desert, and you're going to find us right there. And all you have to do is subscribe to it. And anytime a new podcast is out, it will automatically be downloaded onto your device, okay? You can also follow us at Stitcher Radio. All you have to do is search for A Voice in the Desert. You're going to find us, follow us, and you'll be able to listen to us at your leisure. Okay? And but always, your first recourse should be www.avoiceinthedesert.net. There you will have all our archived latest messages, and also downloaded materials that we provide for you for your learning experience. Okay, once again, thank you for listening to us. God bless you, and can't wait to give you our next message on next week. Okay, take care. Bye. Thanks for listening. Tell your friends and family about us. Please follow us on Facebook and subscribe via iTunes.